Joining me now here on High Heat, we're going to do a little bit of this in Spanish, a little bit of this in English. Carlos, first of all, congratulations on the signing with the Pirates. What made you want to join this team? Primera, felicidades con el firmar de los Pirates. ¿Por qué quería jugar con este equipo? Primeramente, gracias por la oportunidad y gracias por invitarme a tu show. Tomé la decisión porque fue uno de los equipos que fue interesado en contratarme y pensando, tú sabes, tiene muchos muchachos jóvenes como O'Neill Cruz y unos cuantos peloteros más y en realidad me sentí contento que ellos siempre empujaron para que yo firme y por eso firmé con ellos. He said, first of all, thanks us for being on our show today and for having him. But he said what he really liked about the Pirates is the fact that they really showed interest in wanting to sign him. And they have a lot of young players that he feels that he can mentor and he can teach. He mentioned O'Neill Cruz as one of those players, but a lot of young talent on this team that he's excited to be around. What is it that you like about joining a group of young players to give you an opportunity to teach and coach them? ¿Por qué quieres estar con un equipo que tienen jóvenes, you know, jugadores tan jóvenes para que tú también puedes hacer un maestro de ellos? Yo todo el tiempo he tenido esa dicha de jugar con muchachos jóvenes que tienen mucho talento, empezando como por ejemplo Cleveland, que tenía a Lindor, a José Ramírez, a Urshela, a Jason Kidney, un grupo de muchachos. Después paso a Kansas City, tenía a Bobby Witt, Ramón de Sí, después paso a Ciare, Julio Rodríguez, que fue el año pasado Julio Rodríguez, JP Crawford, y unos cuantos muchachos más. Y tú sabes, eso me hace sentir satisfecho y bien, ya que trato de compartir mi energía y tratar de enseñarle la experiencia que yo he tenido. Y gracias a Dios, tú sabes, me siento bien contento, tú sabes, con eso, tratar de jugar con muchachos jóvenes. Eso me hace sentir joven también. He said that he's always had the desire and kind of been pulled in the direction to be on teams to help the younger guys. He mentioned his time, obviously, with Cleveland, his time with the Kansas City Royals, of course, last year with the Mariners, with Julio Rodriguez. And he likes being able to teach and mentor and coach these young players because it also makes him feel young as well. I want to ask you about the World Baseball Classic and playing for the Dominican Republic. Have you been asked to do that, and would you like to play for them? Para jugar por la República Dominicana en the World Baseball Classic, ¿quieres jugar con ellos y ya te han invitado? Yo siempre he querido jugar en el WBC. Para mí es una gran experiencia y un orgullo de yo pertenecer a mi patria, República Dominicana, ya que los fanáticos, todo en general, nos apoyan. Tú sabes que Dominicana es un país número uno en béisbol, entonces siempre yo estaré presente y si me invitan, sí voy, aunque sea para animar a los muchachos. He said he always wants to play for the Dominican Republic in the WBC. He absolutely loves playing in the World Baseball Classic, obviously the energy and being able to play for his country. The Dominican Republic, you know, number one in baseball, of course, and such an important sport for the people there. And even if he goes just to you know, have a good time while he's there. 13 big league seasons. What would you tell the younger Carlos Santana about what you've learned so far? Que estás jugando en las grandes ligas para 13 años. Cuando estaba más joven, ¿qué ha aprendido en esta situación jugando tanto en las grandes ligas? Tú sabes que aprendí mucho con muchos jugadores que tenían más años que yo en mi joven carrera. Peloteros que me aconsejaron, como Víctor Martínez, Johnny Peralta, Trevi Hafner, un grupo de peloteros, ellos
aprendí mucho de ellos, como tal, o sea, cómo jugar béisbol por mucho tiempo. Y ese aprendizaje que tuve es que yo le doy consejo a los muchachos jóvenes que van subiendo. The biggest thing was when he was a young player 13 seasons ago, just paying attention and learning from the guys that were veterans on the team. And 13 years later, he's doing that for these young players, as we've talked so much about the fact that he loves mentoring these young guys. The newest Pittsburgh Pirate, Carlos Santana, congratulations on the new deal. Congratulations on your continued success. Thanks so much for taking time to be with us. Gracias por todo. Buena suerte con todo y felicidades en tu new contrato. Gracias, gracias a ustedes y que Dios me lo bendiga.